Michael Groskopf presenta una película de Werner Herzog. Klaus Kinski e Isabella Gianni en... Nosferatu, el vampiro. Con Bruno Ganz. Lucy, cálmate. Soñé algo horrible. Tengo miedo. Solo fue otra pesadilla. Jonathan, comer tan deprisa no es bueno para ti. Me preocupa. Thank you.
Buenos días. Harker, suba, por favor. Sí, señor Redfield. Tengo una tarea para usted. Algo que no confiaría a nadie más. Es muy amable, señor Redfield. El conde Drácula me escribió de Transilvania. Desea comprar una casa aquí. Claro, que es un largo viaje para ir a verlo. ¿Y en dónde está? En los Montes Cárpatos, ¿no es así? Sí. Pero, por otra parte, ganará una buena comisión. Así podré comprar una casa mejor a Lucy. Ella merece algo superior. Sí. Bueno, no será fácil. Podría llevarle algún tiempo. Costarle mucho trabajo. Y posiblemente un poco de sangre. Me vendrá bien salir un tiempo de la ciudad. Y escapar de estos canales que no nos llevan a ningún lado. Transilvania. Aquí, pasando los bosques. Un lugar maravilloso. Un poco extraño, pero emocionante. El conde está buscando una vieja mansión. Y pensé en la mansión que está cerca de su casa. Está casi en ruinas. Y tiene años abandonada. Estoy seguro de que él podrá arreglarla. De cualquier modo, se la ofreceremos. Debe irse enseguida. ¿Ahora? ¿Hoy? Claro que sí. Tengo los papeles. No debemos hacerle esperar. ¿Hoy? ¿Ahora mismo? Sí. A su castillo, en los Cárpatos. Es una zona extraña, donde aún hay lobos y las personas creen en fantasmas. Jonathan, no quiero que vayas. Tengo un mal presentimiento. Eso es ridículo. Estarás en peligro. No vayas. Debo decirte algo. Aunque creas que es tonto, pero me nace del corazón y debo hacerlo. Sí. Siento algo extraño. Aquí dentro. Es como una corazonada fatal. Lucy es lo más valioso que hay para mí. Cuídala, por favor. Por supuesto. Nina, trátala como una hermana. Sí.
Mesero, mi cena. Debo partir al castillo esta noche. ¿A cuál? Al del Conde Drácula. De verdad tiene que ir allá. Sí. ¿Por qué? A medianoche, toda clase de espíritus malignos vagan. Muchos desaparecen sin dejar rastro. Por favor, son supersticiones. No encontrará ningún carruaje que lo lleve hasta allá. Y su caballo debe descansar por unos días. Buscaré otro caballo. No vaya allí, señor. Los gitanos, algunos de ellos han estado en el otro lado. Ellos saben. Dicen que no debe ir allá, señor. Dice que en el camino hay una grieta que se traga a los descuidados. Después siguen los despeñaderos y más adelante el paso Morgo. Donde la luz se divide de repente y después la tierra se levanta hacia arriba, hacia el cielo. Y después cae, nadie sabe dónde. Dicina la truce no musta, maja o de tu. A no niebo se ya, la tista juda tu tele. O quine a tu tele. Doe ma sono tomo doe. O de baro si sitno, bra dice soyaka. Los gitanos dicen que no existe ningún castillo, excepto en la imaginación del hombre. Solo ruinas de un castillo fantasma. El viajero que entra a la tierra de los fantasmas está perdido y jamás regresa. ¿Para mí? Vampiros. Veamos. Vampiros que se alimentan de sangre. Cadáveres que devoran su propia carne. De insepultos y resucitados. De los muertos en vida que siguen a extraños en la noche.
hombres lobo, la ordeña de las hachas. Eso está bien, ordeñar la sangre de las hachas. Hacen temblar el cuerpo de los hombres y castañear los dientes en su boca. Transilvania, Nosferatu, el inmortal. La maldición durará hasta el fin de los tiempos. La maldición del vampiro, Nosferatu. Cochero, ¿podría llevarme al Paso Borgo? Le pagaré bien. No hay ningún camino para el Paso Borgo. Pero si está cerca. Necesito su coche. No tengo coche, señor. ¿Podría venderme uno de sus caballos? Le pagaré el doble del precio. Lo siento. ¿Acaso no ve? No tengo caballos. Bien, tendré que caminar.
conde Drácula? Jonathan Harker. Lo esperábamos. Bienvenido a mi castillo. Gracias. Adelante. La noche es fría. Debe estar cansado y hambriento. Estos son los papeles. El documento doblado contiene los planos de la casa, los que seguramente querrá ver. Sí, sí. Por favor, sírvase. Por favor. Temo que tendrá que cenar usted solo. Es casi medianoche y no apetezco nada en este momento. Por mala suerte, los sirvientes no están a nuestra disposición por ahora, así que yo mismo veré que esté cómodo. Los seres de la noche cantan su música. Jovencito, usted es como los aldeanos, que no pueden ubicarse en el alma de un cazador. El cuchillo es viejo, podría estar sucio. Puede envenenar su sangre. Por favor, permítame hacerlo. Es el remedio más viejo del mundo. Oh, olvídelo. No fue nada, solo una pequeña cortada. Solo
por su bien. Sentémonos un momento. Aún faltan horas para que amanezca. Y durante el día, siempre estoy dormido.
No hay correo desde aquí. Pero debo escribir en mi diario para guardar mis pensamientos y sentimientos hacia ti. Anoche, después de una larga jornada, finalmente alcancé mi destino, el castillo del Conde Drácula. Tuve una pesadilla y espero que solo sea eso. El castillo es muy extraño. A veces me pregunto si no es parte de mi sueño. Todo esto parece tan irreal. Ya no le doy importancia a la luz del día o al brillo de las fuentes que contienen la juventud. Amo la oscuridad y las sombras, donde estoy solo con mis pensamientos. Soy descendiente de una vieja familia. El tiempo es un abismo. Profundo como mil noches. Siglos van y vienen. Y no poder envejecer es terrible. La muerte no es lo peor. Hay cosas más horribles que ella. Puedo imaginar durar siglos. Experimentar cada día las mismas cosas futiles. Estoy contento de que hallara esa enorme y vieja mansión para mí. Está muy cerca de donde vive, ¿verdad? Sí, a la vuelta de la esquina. Puedo ver el contrato ahora. ¡Qué cuello tan adorable! Es mi esposa, Lucy. Su mano está helada. Los documentos, el contrato de la casa, lo firmaré de inmediato. Sí, pero no hemos hablado del precio. No tiene importancia entre caballeros. Aceptaré lo que considere justo. Aquí. ¿Cuánto le tomó llegar aquí desde Bismarck? 4 semanas. Sí. Toma tiempo por tierra. De la semilla de Belial nace el vampiro, que se alimenta con sangre de humanos, quien irredento hace su refugio en cuevas,
tumbas y féretros llenos con tierra sin bendecir de los cementerios, donde la muerte negra recoge su cosecha, la peste. Calma. Tiene un poco de fiebre. Llámenme si creen que es necesario. Pero no creo que en verdad sea tan serio.
ir hacia Bismarck. Lucy. Lucy está en peligro. Debo salir de aquí. Es extraño, pero los papeles están en orden. Déjeme verlos. De Varna Bismarck, tierra de jardín para experimentos botánicos. Abra uno. Quiero estar seguro. Sí. Este. Madre Superiora, detenga los féretros negros. No llegó carta. Pero no te preocupes, Lucy. Mandar cartas por los Cárpatos es muy difícil. Algo le ha sucedido a Jonathan. Yo lo sé. El caballero está enfermo. No debe viajar aún. Sí. Debo llegar a Wismar antes que los féretros. Espere al menos a que el doctor llegue mañana. Sí, pero Lucy está en peligro. Debo salvarla. Los féretros. El mal está en camino.
barco parece estar maldito. Desde que dejamos el mar Caspio, uno tras otro, cuatro marineros y el segundo maestre se han enfermado y muerto después. Un marinero y el cocinero desaparecieron sin dejar huella. Y circula el rumor de que hay un extraño a bordo. Esto es terrible. Hemos buscado, pero no hay nada más que ratas. Nuestro curso ahora es de 30 grados al noroeste. El viento sopla 12 nudos este día. Pongan una plataforma. El barco debe ser revisado.
Desátenlo. Ni un alma a bordo. Muy poca carga. Y la bodega está llena de ratas. Aquí está la bitácora. Realmente un misterio. Quizá, caballeros, la bitácora nos dé la clave de ello. Varna, junio 6, 5 marinos, 2 maestres, el cocinero y yo. Dirección los Dardanelos. Curso este. Hoy el tercer hombre murió de fiebre. Anoche el maestre que vigilaba desapareció sin dejar rastro. Junio 20, curso norte, mar abierto con 14 nudos hacia Vizcaya. El terror crece entre los marinos. Solo el primer maestre y yo estamos vivos. Hay ratas por doquier. Podría ser la peste. ¡La peste! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que huir de aquí! ¡Salgan en silencio, por favor! ¡Cierren puertas y ventanas! ¡Caballeros!
Señora, traemos a este hombre. Parece que vive en esta casa. ¡Lucy! ¡Jonathan! ¿Quién es esta mujer? Llevémoslo adentro. Debe tener una severa fiebre cerebral. El sol me molesta. Perdone que haya entrado en esta forma. Soy el Conde Drácula. Cede usted por el diario de Jonathan. Desde que lo visitó, está destrozado. ¿Él no morirá? Sí, morirá. La muerte es inevitable. Morir es crueldad frente a lo inesperado. Pero morir no lo es todo. Es más cruel no poder morir. Desearía poder compartir el amor que existe entre usted y Jonathan. Nada en este mundo. Ni siquiera Dios puede tocar eso. Y no va a cambiar. Aún si Jonathan jamás me reconoce de nuevo. Yo podría cambiarlo todo. Quiere venir conmigo y ser mi aliada. Y habrá salvación para su esposo y para mí. La carencia de amor es el dolor más abyecto.
La salvación viene de nosotros mismos. Y puede estar seguro de que aunque suceda lo inimaginable, no me desanimaré. Buenas noches. Nosferatu el inmortal, el que bebe la sangre de sus víctimas y así las convierte en fantasmas de la noche. Él es una sombra y no se refleja. En la noche penetra a través de paredes y puertas y con forma de vampiro flota en las habitaciones de los que duermen. Con forma de un lobo negro caza a aquellos que huyen. Abandona toda esperanza cuando él se acerque. Y aún, siendo el vampiro un ser sobrenatural, debe obedecer algunas leyes naturales. El signo de la cruz le ahuyenta. Una hostia consagrada causa su retirada. Y una mujer pura de corazón podría hacerle olvidar el canto del gallo. Así la primera luz del día lo destruirá. ¿Qué ordena, mi amo? Ve al norte, a Riga. El ejército de ratas y la muerte negra van contigo. Así se hará. Amén. Amén. ¡La peste! ¿Qué está haciendo aquí? Debo ir al concilio del pueblo. Se ha disuelto. Ya no existe. Debo ver al alcalde. Está muerto. Vaya a su casa ahora mismo. Yo sé la razón de todo este mal. Yo sé por qué sucede esto. ¿Por qué no me escuchan? Yo sé el motivo. Pero, pequeña, eso es producto de tu imaginación. Usted leyó el diario de Jonathan. Ve lo que le ha sucedido. Todo está peor cada día. La peste, las ratas. Y este libro acerca del vampiro. Este libro lo explica todo. Vivimos en una era de progreso. Las supersticiones como la que mencionas han sido refutadas por la ciencia. Estoy completamente segura de que esto existe. Creo en lo que ven mis propios ojos.
Fe. Fe. Fe, doctor Van Helsing. Fe. Fe es la asombrosa facultad del hombre que le anima a creer en cosas que sabemos no son ciertas. Debe venir conmigo y ayudarme a destruir a este monstruo. Los féretros llegaron por barco del Mar Negro. Si encontramos dónde los ha escondido, lo destruiremos. Podríamos buscarlos esta noche. Niña mía, necesitas descansar y relajarte. El problema de tu esposo está acabando contigo. No, doctor Van Helsing. Esto debe ser estudiado primero, científicamente. No, algo tiene que hacerse. No debemos perder tiempo. Hasta un campesino sabe que todo tiene su momento, su secuencia. Él no arranca el trigo para saber si está creciendo. Solo un niño jugando al campesino haría algo semejante. Creo que tendré que hacerlo yo sola. Está bien. Madre Superiora, mi medicina. Señora, ¿cómo es que yo la he conocido?
Acompáñenos, por favor. Es nuestra última cena. Todos tenemos la peste. Estamos gozando de cada día que queda. ¿Estás bien? Vaya con los Rudder. Cálmate, hija. Puedes acercarte. Seguramente no fue la peste. Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos exactamente. Ahora ya sé lo que debo hacer. Una hostia consagrada detiene al vampiro. Mujer pura de corazón podría hacerle olvidar el canto del gallo. Así, la primera luz del día lo destruirá.
Ahora lo sé todo. Debí haberla escuchado antes. Necesito una estaca y un martillo. Debo acabar con este ser para siempre. ¡Alto! ¡No lo haga! ¡Auxilio! ¡Es Van Helsing! ¡Atrápenlo! ¡Sí, a él! ¡Deténganlo! ¡Ese hombre ha matado al conde! ¿Usted hizo eso? ¿Con esa estaca? Sí. Tuve un gran motivo para hacerlo. La corte decidirá. Queda detenido, doctor Van Helsing. Puede arrestarlo. ¿Arrestarlo? ¿Me pide que yo lo arreste? ¿Sí? Nunca lo hice. Llame a la policía. Están muertos. Llévelo a prisión. No hay nadie allí que lo vigile. Entonces hágalo usted mismo. Es empleado del gobierno. ¿Cómo voy a hacerlo? Necesito armas. No pierda más tiempo. Es imposible. Vamos, llévelo de inmediato. ¿A dónde me llevará? ¿Eh? Ni yo mismo lo sé. A prisión, creo. ¿Y qué haces ahí, parada? Trae una escoba. ¿Qué no ves? Todo está lleno de polvo. Sella la habitación para la investigación oficial y trae mi caballo. Tengo mucho que hacer ahora.